Johan, ayúdame, por favor, no me salen los cambios de acorde. Yo quiero tocar la bamba así. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Pero me sale así, para bailar la bamba. Para bailar la bamba. ¿Alguna vez te has visto en esta situación, querido guitarrista? Bueno, pues tengo buenas noticias porque tengo la solución. Al igual que la tengo para todos tus problemas guitarrísticos. Pero en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar de acorde a tempo para que tu vecino no se quiera deshacer de ti cada vez que toques una canción. Mira, hoy vas a aprender la técnica que utilizamos los profesionales para cambiar de acorde a tempo y estoy seguro de que vas a aprender muchísimo, más de lo que te imaginas. Pero antes, vamos a definir el problema. El objetivo de muchos alumnos es tocar la guitarra para utilizarla como instrumento de acompañamiento para sus canciones. ¡Hola, Joan! ¡Quiero tocar Cielito Lindo! Vale, pues mira, se toca así. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones. Pero cuando el alumno va a tocar Cielito Lindo, lo que hace es lo siguiente. Ay, ay, ay. Ay, ay, que no puedo. Ay. Canta y no llores. ¿Por qué? ¿Por qué no me sale? ¿Y qué sucede? Que nadie te quiere escuchar así. Nadie quiere escuchar una canción que suene atropellada porque produces ansiedad. Los alumnos, en general, os creéis que tocar una canción mola más cuanto más difícil sea el ritmo que hagáis, ¿no? Pensáis que es mejor hacer así. Ay, ay, ay. Parar y ay. Cuando la canción sonaría mucho mejor si en lugar de complicarte con hacer este ritmo de vals con la mano derecha y tal, hicieses simplemente los acordes placados para abajo, pero a tempo. Ay, 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 ay. Es más agradable de escuchar una canción que está a tempo, aunque sea con los acordes simples y sin ritmo, que una canción atropellada que tengas que parar de acorde en acorde porque estás intentando hacer cosas muy complejas. Incluso aunque no hagas cosas complejas, muchos alumnos tienen el problema de que no saben cambiar los acordes a tempo. Y yo te voy a enseñar a hacerlo. Pero tienes que entender el objetivo. Cuando tú quieres cambiar de un acorde a otro en plaqué, tienes que entender que es necesario que al acorde de llegada hay que llegar, valga la redundancia, con todos los dedos al mismo tiempo. Porque si tú haces, por ejemplo, do mayor y para hacer sol mayor primero pones un dedo, luego otro, nunca vas a poder hacer ese cambio a tempo. Tienes que hacer, pum, todos los dedos a la vez. El único momento en el que te puedes permitir no colocar todos los dedos a la vez es cuando quieres hacer un arpegio. Si yo en lugar de do mayor, sol mayor, emplacado, lo quiero hacer arpegiado, entonces me puedo permitir el lujo de poner dedo, 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 luego dedo, 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 luego un dedo, otro dedo, otro dedo y otro dedo. ¿Por qué? Porque el arpegio, como las notas van separadas, pues me puedo permitir ese lujo de poner los dedos por separados y no perder el tempo adecuado. Pero en un acorde placado, que es lo que la mayoría de vosotros necesitáis para tocar vuestras canciones de favoritas, gabelitos, gabelitos, pues necesitaréis tocar los acordes en plaqué y además hacer los cambios a tempo. Para ello necesitarás conocer la técnica adecuada que te voy a explicar paso a paso en este vídeo, pero te voy a hacer un resumen de esa técnica ahora mismo. Se trata de una técnica en cuatro fases diferenciadas y cada una de esas fases tiene varios pasos. La fase número uno tiene cinco pasos. Paso número uno, toco. Paso número dos, corto. Paso número tres, preparo en el aire. Paso número cuatro, pongo el acorde. Paso número cinco, toco. La fase número 2 le quitamos un paso, tiene 4 pasos solo. Toco, corto, preparo, ya son 2 pasos.
paso 3, pongo el acorde, paso 4. La fase número 3 solo tiene 3 pasos. Toco, corto y pongo el acorde directamente y toco. Y la fase número 4 ya es la última, que es toco, toco. Y si llegas a la fase número 4 ya podrás cambiar un acorde a tempo sin ningún problema. Además, te voy a enseñar cómo aplicar esa técnica en diferentes situaciones, tanto cuando tenemos un cambio de acorde que no tiene notas en común, como por ejemplo do mayor y sol mayor. Te voy a enseñar a hacerlo cuando tenemos notas en común, por ejemplo en el acorde de re mayor y sol mayor, que podemos mantener un dedo. Y también te voy a enseñar cómo hacerlo cuando tenemos, digamos, cambios de larga distancia. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer do mayor aquí y do mayor aquí. Pues sí, aunque parezca imposible, eso se puede hacer a tempo. Probablemente estos cambios de larga distancia tú no los necesites si lo que quieres es tocar canciones sencillas que se tocan aquí todo el rato. Pero como a mí me gusta siempre dar un poquito más, te voy a enseñar también cómo se haría en ese caso. Así que vamos allá, hoy te espera una lección muy interesante. Acércate aquí al mástil de mi guitarra y vamos a trabajar. Bueno, pues vamos a empezar suponiendo que queremos practicar un cambio de acorde entre acordes que no tienen ninguna nota en común. Y vamos a poner el ejemplo de do mayor y de sol mayor, que no comparten notas en común y es un cambio bastante habitual, que también tiene fama de costar un poquito. Y antes de nada te quiero decir que lo que vamos a aprender aquí lo puedes extrapolar a cualquier cambio de acorde que no tenga notas en común. Por ejemplo, de mi mayor a re mayor tampoco hay notas en común y podrías aplicar lo mismo que vas a aprender en este momento. Bueno, tenemos do mayor y sol mayor. Do es el acorde de partida o el acorde de antes y sol es el acorde de llegada o el acorde de después. Lo primero que tienes que hacer antes siquiera de plantearte hacer ninguna técnica para cambiar de acorde es tomar conciencia de cada uno de los acordes. Tienes que asegurarte de que cada una de las notas te suena perfectamente. Tienes que pensar muy despacito que el dedo 3 se coloca aquí y va a la derecha del traste, el dedo 2 aquí, ¿vale? Y esto para cada acorde que hagas. Tienes que asegurarte de que cada cuerda te suena con claridad y que el acorde te suena con claridad, porque a mí no me vale que hagas esto, no me vale esto. Si no te suena bien, no sirve. Tienes que tomar conciencia del primer acorde y asegurarte de que te suene bien. Si no te sale eso, no hagas nada más hasta que no te salga, porque es que no vas a poder continuar directamente. Luego tienes que tomar conciencia del acorde de llegada, que en este caso es el mayor, tienes que saber colocarlo bien y asegurarte de que de cada cuerda te suena con claridad. Si haces esto, eso no sirve. Tienes que hacer esto, ¿vale? En resumen, hasta que no te salga el acorde de partida y el acorde de llegada así, suelto, con un sonido perfecto, sin que te chirríen las cuerdas ni cosas raras, hasta que no consigas eso, no puedes pasar a lo siguiente que vamos a aprender. Vale, ahora vamos a suponer que eso ya te sale perfectamente, tienes conciencia del primer acorde y del segundo acorde, sabes cómo colocar los dedos y te suenan bien, pues ahora sí vamos a entender cómo tenemos que practicar para que eventualmente podamos hacer eso a tempo, ¿vale? Sin ningún problema. Bien, pues ahora vamos a entrar en la fase número 1 de práctica. Y esta fase tiene 5 pasos. Te los voy a explicar detalladamente y esto te lo tendrás que aprender y lo tendrás que practicar tal como yo te estoy enseñando. Exactamente igual. Colocas el acorde de partida, en este caso es do mayor, aunque podría ser cualquier otro. En esta fase número 1, el primer paso que tienes que hacer es tocar el acorde, tal cual. ¿Vale? Fácil, ¿eh? Primer paso, toco. Bien, paso número 2, corto levanto. Fíjate que el paso número 2 es dos pasos en uno, es corto levanto. Corto levanto significa que tienes que parar todas las cuerdas con la mano derecha y justo al mismo tiempo levantar el acorde, dejar el acorde en el aire y dejarlo además con el mismo dibujo. No vale que hagas así y que pongas los dedos de cualquier manera. El dibujo que se forma en el acorde, corto levanto, lo tienes que mantener más o menos de la misma manera. Recapitulamos, paso 1 toco, paso 2 corto levanto al mismo tiempo. Paso número 3, preparo en el aire o dibujo en el aire el acorde siguiente.
sin pisar las cuerdas, solo estoy aquí, dibujo en el aire, ¿vale? A eso lo llamamos preparo en el aire. Bien, recapitulación, tenemos toco, corto, levanto, preparo en el aire. Y ahora el paso número 4 es pongo el acorde. Y cuidado aquí, porque pongo el acorde, tienes que ponerlo todo a la vez. No me vale que hagas así, así y así y así, porque te recuerdo que si lo haces así, nunca irás a tiempo en acordes placados. A ti lo que te va a pasar cuando intentes ir de la preparación en el aire a poner el acorde, te pasará que harás así y no te saldrá. Harás así y no te saldrá. Harás así y no te saldrá. Pues claro que no te saldrá, pues porque lo tendrás que repetir cientos o miles de veces. Porque es así como funciona la guitarra. A mí al principio tampoco me salía y ahora no tengo ningún problema. Pues nada, tú tendrás que tener paciencia, decir, ay, no me ha salido. Bueno, pues voy a ir un poquito más despacito a ver si me sale. Ay, más o menos, venga, lo intento otra vez. ¿Vale? Pero que sepas que si haces así, 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 eso no vale, no sirve, no, nein, niet. Y una vez tengas el acorde colocado, el último paso es tocar otra vez. Bien, recapitulamos por última vez todos los pasos de la fase número 1. Son 5 pasos. Por cierto, yo tengo la mano aquí para que me la veas, pero tú obviamente la mano derecha la tendrás en la boca de tu guitarra, ¿vale? Paso número 1, toco. Paso número 2, corto, levanto a la vez y mantengo la posición. Paso número 3, preparo en el aire el acorde siguiente, ¿vale? La dibujo, la posición. Paso número 4, pongo el acorde a la vez. Y paso número 5, vuelvo a tocar. Bien, no hagas como la mayoría de alumnos que no me hacen ni caso, ¿vale? Si te digo que son 5 pasos, son 5 pasos. Y en cada paso tienes que hacer una pausa. Toco, corto, preparo, ¿vale? Pausa. Esto es el segundo paso, tienes que mantener la posición así. No hagas así y te vayas directamente, ¿vale? Porque te estás adelantando. No, tienes que hacer una pausa y tienes que ser muy robótico, como si fuese esto una cadena de montaje de un automóvil. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4 y paso número 5. No te saltes ningún paso. Los alumnos que no me hacen caso no consiguen sus objetivos. Así que tú hazme caso, que para eso estás aquí. Bien, en esta fase número 1 puede ser que estés un día, puede ser que estés una semana, puede ser que estés un mes, puede ser que estés 8 meses. Esto ya depende de ti, de lo que quieras practicar y de las repeticiones que estés dispuesto a hacer. Pero hasta que no te salga esta fase número 1, no puedes pasar a la fase número 2. Así que tú decidirás lo mucho o lo poco que quieres practicar con tu guitarra. Una vez te salga perfectamente todos estos pasos de la fase número 1, entonces pasamos a la fase número 2. Y es que nos vamos a comer uno de los pasos. Antes hacíamos 5 pasos y ahora hacemos solo 4 pasos. Mira, te enseño cómo es. La fase número 2, primero hacemos toco. Y luego hacemos corto preparo. Antes hacíamos toco, corto levanto y preparo. Pues ahora hacemos toco, corto preparo directamente. Es decir, después de tocar el acorde, justo cuando cortas las cuerdas, ya dibujas en el aire la siguiente posición. Entonces tenemos paso número 1, paso número 2, corto preparo y ya estoy dibujando la posición del acorde de llegada. Paso número 3, pongo el acorde a la vez, exactamente igual que antes, no me vale dedo a dedo. Y paso número 4, vuelvo a tocar. Recapitulamos una vez más los 4 pasos de la fase número 2. Toco, corto preparo, pongo el acorde con todos los dedos a la vez y toco. Muy bien, pues deberás de practicar esta fase número 2 las veces que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario, hasta que te salga perfectamente. En ese punto podrás pasar a la fase número 3. Como te puedes imaginar, a la fase número 3 le vamos a quitar un paso más. Si en la fase número 2 tenemos 4 pasos, en la fase número 3 tenemos 3 pasos. Y en este caso, el paso número 1 es tocar y el paso número 2 es corto pongo directamente. Ya no estamos haciendo la preparación en el aire, sino que estamos poniendo el acorde directamente. Toco, corto pongo y toco.
¿Ves? Son tres pasos. Paso número uno, toco. Paso número dos, corto, pongo. Paso número tres, toco. Muy bien. Y por último, ya llegamos a la fase final, que solo tiene dos pasos. Y esos dos pasos es toco, toco. Cuando llegues a esta fase, ya podrás tocar tus acordes a tempo. Quizás al principio vayas un poco más despacio, pero con la repetición y con la repetición podrás hacer cada vez más estos cambios sin pensar y sin ningún tipo de esfuerzo. Obviamente, si me has hecho caso, si has hecho lo que tienes que hacer y has practicado con disciplina durante el tiempo necesario, y te recuerdo que ese tiempo necesario puede ir desde semanas hasta años. Depende de ti, de tus ganas, de tu motivación, de tu disciplina y del número de repeticiones que estés dispuesto a realizar. Muy bien, hemos visto un ejemplo con dos acordes que no tienen notas en común. Ahora, vamos a ver cómo sería el cambio de acorde cuando tenemos notas en común. Por ejemplo, entre re mayor y sol mayor. Si te fijas, hay una nota, que es esta, que se comparte entre el acorde de re mayor y el acorde de sol mayor. Muchos alumnos lo que harían es tocar re mayor, levantar todos los dedos, tocar sol mayor. ¿Para qué haces eso? Es perder energía sin necesidad. El dedo 3 lo dejas quieto y se mantiene entre los dos acordes. En resumen, cuando tienes dos acordes que mantienen notas en común, busca siempre que puedas mantener esas notas en común que te van a servir como referencia y te facilitarán muchísimo el trabajo. Una vez tengas esto en cuenta, simplemente tienes que volver a aplicar las cuatro fases que hemos visto anteriormente. Fase número 1. 5 pasos. Paso número 1 es toco, corto, levanto. Pero ahora tengo que dejar el dedo común. Es decir, corto, levanto solo los dedos que no son comunes, ¿vale? Toco, corto, levanto, pero dejo el dedo común. Luego preparo en el aire. Como veis, este no lo he movido para nada. Luego pongo el acorde a la vez. Y por último toco. Y esa es la fase número 1. Ahora, fase número 2. Toco, corto, preparo. Y fíjate que este no lo he movido. Luego pongo el acorde y toco. Luego pasaríamos a la fase número 3, que es toco, corto, pongo el acorde directamente sin preparar. Toco, corto, pongo y luego toco. Y fíjate que este no lo he movido para nada. Y la última fase, toco, toco. Yo he hecho cada una de las fases directamente en unos segundos. A ti te va a costar probablemente mucho más, depende del nivel que tengas, ¿ok? Yo también estuve en tu situación, lo que pasa es que yo ahora llevo 20 años tocando. Entonces tú vas a tener que pasar por ese mismo proceso. Bien, y por último te voy a enseñar un pequeño bonus extra, y es cómo aplicaríamos esta técnica de cambio de acordes cuando tenemos grandes saltos. Mira, me voy a alejar un poquito la cámara para que lo veas. Imagina ahora que queremos cambiar del acorde de Do mayor a otra vez el acorde de Do mayor, pero aquí en traste 8 con cejillo. Y queremos hacer este cambio a tempo. Bueno, pues el proceso técnico es exactamente el mismo. Lo único que hay que tener una consideración en cuenta y es la consideración de mover el brazo. ¿Cómo se haría? Pues mira, fácil, te lo explico. Tenemos la fase número 1. Primero toco. Luego es corto levanto, igual que siempre. Y ahora toca preparo. Pero claro, ¿qué sucede? Que preparo ya no tenemos el acorde aquí. Preparo lo tenemos aquí. Tenemos que preparar aquí. Entonces, esa preparación implica un movimiento de brazo. Entonces es preparo, pero con arrastre. Toco, corto levanto, preparo con un arrastre. Pero es lo mismo. Aquí, cuando cambio de do a sol, preparo y me quedo en una posición similar porque el acorde está cerca, pero cuando cambio aquí tengo que hacer la preparación con un arrastre de brazo, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces toco, corto, levanto, preparo con un arrastre y ahora pongo el acorde todo a la vez, no me vale dedo a dedo, y luego toco otra vez. Y esa es la fase número 1. Ahora, fase número 2, toco, corto, preparo directamente. Entonces toco, corto, preparo en el aire.
Y este corto preparo ya implica el arrastre de la mano. Toco, corto preparo, pongo, toco. Bien, una vez hayamos superado la fase 2, pasamos a la fase 3, que solo tiene tres pasos. Toco, pongo, toco. Toco, pongo, toco. Toco, pongo, toco. Y por último, la última fase es toco, toco. Toco, toco. Por muy imposible que parezca, te acabo de demostrar que es en efecto posible. Y de hecho, estos cambios no son ni siquiera difíciles, por lo menos desde la perspectiva de un profesional, al menos de la guitarra clásica. Nosotros tenemos que hacer auténticas barbaridades, cambios de acordes con cejilla y con extensiones que desde el traste 3 hasta luego el traste 9, sin cejilla, con otra extensión por aquí, y hacer este tipo de cambios de manera precisa. No obstante, la técnica para estudiar esos cambios, que son probablemente los más difíciles que ninguna disciplina guitarrística hará jamás, el proceso es exactamente el mismo que yo te he explicado para hacer cambios de acordes mucho más sencillos. Bueno, pues ha sido un placer enseñarte este conocimiento. Hoy has descubierto por qué no te salen los acordes a tempo y has aprendido el proceso para que te salgan. Por cierto, esta técnica es utilizada por guitarristas clásicos del más alto nivel internacional y harás bien en aplicarla paso a paso, exactamente como te he comentado, si realmente quieres algún día llegar a tocar tus acordes a tempo para poder tocar tus canciones favoritas sin que tu vecino se quiera tirar del balcón al escucharte. Recuerda que yo te he enseñado la técnica, pero ahora te falta la práctica. Técnica es saber lo que tienes que hacer, saber dónde colocar el dedo, cómo hacerlo, cómo cambiar de acorde, cuáles son los pasos que tienes que seguir, que es lo que yo te he explicado. Práctica es coger tu guitarra, encerrarte en una habitación, hacerlo una y otra y otra y otra vez y generar cientos de repeticiones a lo largo del tiempo. Yo, desde esta posición, te puedo ayudar en la adquisición del conocimiento técnico, pero no te puedo ayudar en la práctica, porque como podrás comprender, no me puedo intercambiar contigo para practicar por ti. A partir de ahora, te dejo que tú mismo tomes una decisión. ¿Quieres llegar a cambiar tus acordes a tempo o no? Tú decides hasta qué punto te quieres implicar con tu instrumento. No tengo mucho más que añadir, a excepción de que si te ha gustado este vídeo, por favor, ayuda a que llegue a más gente, dale al botón de compartir, compártelo con tus amigos guitarristas que seguro que pueden sacar un beneficio de este conocimiento. Además, dale a me gusta porque eso ayuda a que la plataforma entienda que se trata de un buen vídeo, que vale la pena. También te animo a que comentes, a que me cuentes tus dificultades con la guitarra y qué más cosas te gustaría aprender. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte próximos vídeos. Y por supuesto, si quieres colaborar de una manera más directa, te recuerdo que también está el botón de gracias y con un pequeño gesto podrás apoyar a este proyecto para que podamos crecer mucho más allá y hacer vídeos cada vez de mejor calidad. Espero que la lección de hoy te haya servido de utilidad y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!